rapaz está testando, tem a mesma função, né, com outro medicamento. Por fin, luego de 2 años de espera, Sonic 2, la película, se ha estrenado en cines. ¡Y Fausto! ¿Por qué tardaste un montón en subir tu crítica hacia Sonic 2, la película? Ya hay varios youtubers que ya hablaron de la misma. ¡Eres muy lento! ¡Ajaja! Ok, mi querido amigo. Te voy a dar 3 razones. 1. A diferencia tuya, yo estudio. Y es más, estudio todos los días. 2. Yo no soy un youtuber famoso al que invitan a la Premier Mundial días antes del estreno. 3. Yo soy alguien que vive en Argentina, soy un tipo humilde y tuve que esperar hasta el día del estreno. Es más, fui a ver la película 2 veces. La segunda vez la vi en español latino con unos amigos. Y menos mal que mis amigos estaban ahí, porque había un chico sentado al lado mío hablando todo el tiempo. Pero ya en serio, el día de hoy les voy a decir las cosas que me gustaron de la película y qué cosas no, para así que lleguemos a la conclusión de que si la película es la mejor adaptación de los videojuegos o incluso supera a la primera película. Así que el día de hoy prepárense porque acaba mi review de Sonic 2, la película. Ok, primero antes que nada, ¿qué carajos es Sonic 2? Sonic 2 es una película que se estrenó en 2022. Después de establecerse en Green Hills, Sonic quiere demostrar que tiene madera de héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Dr. Robotnik y su nuevo cómplice, Knuckles, en busca de una esmeralda que destruye civilizaciones. Ok, esa básicamente es la trama de la película. La película tiene una trama que parece ser bastante simple, pero ¿es bastante simple? Ok, pero antes que nada vamos a hablar sobre las cosas que me gustaron de la película y las cosas que no me gustaron de la película, para hacer esta review un poco más rápida y que Paramount no me lo censure como la primera review que hice con la película. Por favor, vean ese video. Ok, una de las cosas que me gustaron bastante fue la actuación, aunque no voy a hablar mucho sobre este tema ya que la actuación sigue siendo la misma, y si ustedes vieron mi primera review que hice la primera película, se habrán dado cuenta de que yo dije que la actuación me gustó mucho. Sinceramente, Jim Carrey la vuelve a romper como Robotnik, James Marsden, Tika Sumpter hace muy bien el papel de Tom y Maddie, y Ben Schwartz sigue siendo buena voz para Sonic, así que vamos a hablar directamente de los nuevos personajes. Colleen hace un excelente trabajo como Tails, y sinceramente me encanta que haya vuelto a doblar al personaje. Estaba algo bastante preocupado, ya que como ustedes sabrán, cuando se confirmó que se iba a hacer una segunda película, había petición diciendo que Tom Holland debería interpretar a Tails. A mí obviamente esto no me gustó y tengo un video hablando sobre ese tema, no sé si lo puse en privado porque creo que me cayó un tremendo hate por ahí. Y Idris Elba como Knuckles es brutal, me encanta mucho la actuación que le pone al personaje y sinceramente te transmite esa intimidad que tenía el personaje en sus primeros años. Y voy a mencionar también al actor Shemar Moore, no sé cómo carajo se pronuncia su nombre. Lo único que puedo decir de él es que es muy buen actor, pero que su personaje como Randall me parece muy al pedo en la película, y eso vamos a hablar cuando lleguemos a los puntos malos, no se preocupen. También otro punto que me gustó bastante fue la referencia a los juegos, y créanme que hay un montón de referencias, pero un montón, millones de referencias a los juegos. Y hablando de los juegos, me encantó también que pusieran algunos de los niveles en los juegos. No voy a decir cuáles niveles son, obviamente para no dar spoilers, pero ya averiguarán cuáles niveles son. Otra cosa que me gustó bastante fue el hecho de que hayan puesto elementos de los juegos, tanto como la Master Emerald, como también el lore de los Echidnas. Sinceramente me parece genial y le da mucho potencial a este universo cinematográfico de Sonic, ya que posiblemente podríamos ver más mundos, incluso más lore. Tal vez incluso podríamos ver a Chaos. También me encantó muchísimo la aparición de Gunn, que está en la película más que nada. Sinceramente es algo que nunca me lo esperaba y me alegra bastante que lo hayan puesto, ya que deja indicios a nuestro querido amigo Shadow. Tal vez incluso podría aparecer en la tercera película. Y esos serían todos los puntos positivos. Ahora hablemos de los puntos malos de la película. Una de las cosas que no me gusta de esta película son los chistes. Algunos son bastante buenos y otros son bastante malos. De hecho, un chiste que me dio bastante cringe fue uno donde Robotnik literalmente hace el baile este de Fortnite que, bueno, Sonic hizo en la primera película. Y eso es algo que me dio bastante cringe. ¿Y se acuerdan que yo mencioné al actor Shemar Moore? Bueno, la razón por la cual en sí no me gusta su personaje es en sí porque la trama de los humanos es muy, pero muy al pedo.
Literalmente la escena de la boda se extiende demasiado. Te puedes saltar toda esa escena y literalmente no te perdés nada de la película. No sé si a lo mejor quisieron hacer comedia barata, pero sinceramente le salió muy mal. Espero que para la tercera película lo modifiquen o directamente no pongan humanos. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que puedo decir de la película. Ahora vamos con mi conclusión final. En conclusión, Sonic 2 la película es una buena secuela, pero tiene los mismos errores que la primera película. Y si la comparamos con la primera, diría que la primera película es un poco más entretenida y tiene mejores chistes. Pero esta no deja de ser una buena película. ¿Y es la mejor adaptación de un videojuego? Y sinceramente sí, porque después de todo no hay muchas con las que puedes hacer competencia, ya que después de todas las últimas películas que estuvieron saliendo no fueron muy buenas. Pero sin embargo, debido al éxito de esta película, se anunciaron bastantes películas basadas en videojuegos. Por ejemplo, una película de Minecraft con Jason Momoa, una película de Take-Two con La Roca, una película de Streets of Rage con el escritor de John Wick, y para rematar, una película de Poppy Playtime. Sí, de Poppy Playtime. No sé cómo carajos la van a hacer, pero les deseo muchísima suerte. Pero bueno, fin. Eso es todo lo que puedo decir de Sonic 2 la película. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Y qué cosas espero para Sonic 3? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que Shadow podría aparecer en la tercera película? Bueno, es porque va a estar, porque en la escena post-créditos tenemos a Shadow en todo su esplendor. Y sinceramente espero que la tercera película adapte un poco la historia del Sonic Adventure 2. De hecho, una de las cosas que me encantaría de la película es que suene I Am All of Me, que Shadow ande en moto y que esté Maria. Pero bueno, fin, eso es todo lo que puedo decir. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y perdón si me tardé últimamente en hacer videos, pero bueno, el colegio no me deja respirar. Así que pues nada, gente, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!